Jodi, mi princesita. Oh, deja que te vea bien. Madre mía, qué mayor y qué guapa te has puesto. Tan guapa como siempre. Aunque triste y perdida, como la primera vez que te vi. No sabes cuánto te he echado de menos. ¿Y cómo está Aiden? ¿Eh? Oh, ya. Yo también me alegro de verte. Damos una vuelta. Claro. Estaba preocupado. Te están buscando. Tuve que huir. No me dieron elección. ¿Han hecho algún progreso con el inframundo? Han despilfarrado millones para desarrollar un condensador nuevo, el más potente hasta ahora. Pero solo pudieron hacerlo cuando el ejército se interesó. ¿Trabajáis con el ejército? Oh, Nathan no tuvo elección, necesitaba fondos. Con la condición de investigar posibles aplicaciones militares. Imagínate. ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? Llevo un grupo reducido. Intentamos clasificar los tipos de entidades, ver si existen distintas especies, esas cosas. No es la principal prioridad, pero trabajo en lo que me gusta. Así que... El tema del que hablamos. ¿Has averiguado algo? El día que naciste, una mujer llamada Nora Gray dio a luz en el hospital del DPA. Según los informes, el bebé nació muerto. ¿Dónde está Nora? Fue ingresada en un hospital psiquiátrico justo después de dar a luz. Según su expediente, aún debería seguir allí. Mi madre está encerrada en un manicomio. Lo siento, Jodi. Tengo que verla. Jodi, sé cómo te sientes, pero está en un hospital psiquiátrico. Quizá no encuentres las respuestas que buscas. No busco respuestas. Solo quiero verla. Es que no lo entiendes. Es mi madre. Si la miro a los ojos, tal vez averigüe quién soy. Jodi. La tienen en unas instalaciones de máxima seguridad. Y a ti te persiguen todas las fuerzas de la ley del país. No vas a poder entrar como si nada. Nada me impedirá verla. Mira. Te has arriesgado muchísimo para ayudarme. Gracias, Cole. Oye. No creerás que voy a dejar que lo hagas sola, ¿verdad? No me gusta, Jodi. No vigilan la puerta. El aparcamiento está vacío. Aquí hay algo raro. Si no he vuelto en 30 minutos, vete. No he venido para esperar en un coche. ¡Cole! ¡Espera! Pregunta con educación. Eso nunca falla. Hola, vengo a ver a Nora Gray. ¿Me deja ver su autorización?
Déjeme pasar. Mire, es mi madre. Y no la veo desde hace... Lo siento, no se admiten visitas sin la autorización pertinente. No sabemos en qué habitación está. Lo averiguaré. Ya está. Nora Gray, planta séptima, habitación 43. Por ahora bien. ¿Y ahora qué? Aiden, Aiden. Busca cómo abrir la puerta. Mierda. Tienes que distraer al guardia. Venga ya. Putos ordenadores. Venga. Siempre igual. Creo que no nos ha visto. Tiene que haber algo. Está muy lejos. Los locos me sacan de quicio. Encontramos la habitación 43 y nos vamos. Esperaré aquí. Jodie. Puede que esté loca. Quizá no te reconozca. Quizá no debas entrar. Soy yo, Jodie.
tu hija. Soy tu hija. Ayúdame, Aiden. Bien hecho, Nora. Tanto la madre como el padre tienen el don. ¿Te das cuenta de lo importante que es este bebé? No vas a poder, Nora. Deja que nosotros nos ocupemos. Es lo mejor, y lo sabes. ¡Pero es mi bebé! ¡Devolvédmela! ¡He cambiado de opinión! ¡Quiero quedármela! ¡Vamos a cederla! ¡Por favor! ¡Llévate al bebé de aquí! ¡Quiero por favor! ¡Por favor! ¡Dejad de verla! ¡Quiero a mi hija! ¡Por favor! ¡Quiero verla! Puede que manifieste especiales. Avisadnos si es que ocurre algo fuera de lo común. Aumenta la dosis. Asegúrate de que nunca recupere la conciencia. Lo siento. Lo siento. Es mi culpa. ¿Qué, Aiden? ¿Qué intentas enseñarme? ¡Destruye esa cosa! ¡Destrúyela ya! Mamá, mi niñita. Mi pequeña. Tenía tanto miedo de no volver a verte. Te he echado mucho de menos, Judy. Te he echado tanto de menos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Las drogas que me dieron me atraparon en este infierno. No puedo hacer nada. Solo esperar el final. No, voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Ya es muy tarde, Jody. Muy tarde. Te quiero más que a nada en este mundo. Y nada podrá cambiar eso. ¡Mamá! ¡Ah! 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 Lo siento, Jody. Thank you.
el condensador más potente jamás creado. Impresionante, ¿no? Nathan. Jodie, me alegro de verte. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo malo. Has perdido peso. Pareces agotada. Pero estás viva. Vamos a mi despacho. Por favor, siéntate. ¿Cómo estás? He estado mejor. Ese golpe en la cabeza no ayudó. Lo siento, les dije que no te hicieran daño. Pero no querían arriesgarse a que usaras Aiden. ¿Cómo me encontraron? Te han estado siguiendo desde que escapaste. Querían matarte. Pero les convencí de que esperasen y te vigilasen en secreto. ¿Dónde está Cole? Está en casa, está bien. Sé que solo quería ayudarte. Tranquila, no se tomarán represalias por lo de anoche. ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? Nora era inestable. Creyeron que era un peligro para sí misma y su bebé. Ella nunca me haría daño. No podían arriesgarse. Mira, por aquel entonces yo era investigador del DPA. No supe lo que había ocurrido hasta mucho después. ¿Por qué no me contaste lo de mi madre? ¿Por qué me has ocultado la verdad todos estos años? Quería contártelo. Pero ¿cómo le dices a una niña que su vida no es real? Así que preferí cuidarte, quererte, protegerte lo mejor que pudiera. ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí porque quieren que hagas algo por ellos y te estarían muy agradecidos si lo hicieras. ¿Ayudarlos? ¿Quieres que ayude a la gente que me arrebató a mi madre y me robó mi vida? ¿Es que no les he dado ya bastante? Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo. Creen que es algo que pueden controlar y manipular. No tienen ni idea de lo que van a liberar. Si las entidades invaden nuestro mundo, ya sabes lo que ocurriría. ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jodie, conoces el inframundo mejor que nadie. Es cosa de la CIA. Y paso de ellos. Quieren ofrecerte un trato. Si haces esto por ellos, dejarán que te vayas. Jodie, ¿sabes lo que pasará si se abre un portal? Será el apocalipsis. Tú tienes el poder para impedirlo. Según nuestros informes, la República de Kazirstán ha descubierto la existencia del inframundo. Han hallado una brecha y están experimentando en una base secreta situada en la provincia de Felanyan. Ignoramos en qué fase de experimentación se encuentran, pero hemos detectado importantes fluctuaciones en el inframundo. Eso significa que pueden interactuar con el otro lado. Tu misión es destruir su condensador y cualquier tecnología avanzada que encuentres. Aunque logremos destruir el condensador, la brecha seguirá estando ahí. Construir un condensador es costoso y requiere mucho tiempo. Con esta operación ganaremos tiempo para comprender mejor el inframundo y asegurarnos de que nadie pueda usarlo contra nosotros. Supongo que la base estará muy bien defendida. Suponemos una considerable presencia militar. Tu equipo tendrá que... ¿Equipo? Que pasen, Marla. ¡Hey, nena! ¿Cuánto tiempo, niña? El equipo de Clayton irá contigo. Un reducido comando pasará desapercibido.
La misión comenzará en 2 días. Buena suerte. Ten cuidado, Jody. Nadie sabe que vas a encontrarte al otro lado. Tranquilo. No estoy dispuesta a quedarme en el inframundo. Bien. Porque no quiero perderte. Me alegro de verte. Por el bien de la misión, olvidaré que eres un cabrón de mierda. Yo... ¿Sabes qué? Ni te molestes. Genial. Empiezo a cansarme de esto. Si te niegas a cooperar, no tendré más remedio que matarte. Iba a ejecutarte, de todos modos. Pero habría sido rápido y sin dolor. En vez de eso, será una muerte muy, muy lenta. Lenta y agónica. Te lo preguntaré por última vez. ¿A quién trabajas? Aiden, ¿dónde estás? ¡Esto está desierto! ¿Seguro que es aquí? ¡Estamos en las coordenadas exactas! ¡La tormenta arrecia! ¿Qué hacemos ahora? ¡Jody! ¡Pídele a Aiden que nos busque refugio! ¿Lo has oído, Aiden? ¡Allí hay una casa! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué hacemos aquí? ¡Esto es una aldea de pescadores! Nuestro informante nos ha tangado. Si no nos movemos ya, tendrán que desenterrar nuestros cadáveres. 3 días caminando sobre hielo y comiendo nieve para nada. ¡Joder! ¡Pille el imbécil que nos ha enviado aquí! ¡Eh! ¡Me tenéis hasta los huevos con tanta queja! Si no tenéis más que decir, callaos de una puta vez. Dios, estoy en... ¿Por qué no encendemos un fuego y lo discutimos luego? Tienes razón. Acamparemos aquí hasta que pase la tormenta. Pediré instrucciones al cuartel general. Mierda. Está todo mojado. Déjamelo. Hecho. Eres un puto genio. ¡Choca la Vince! ¿Lo has visto, Jody? Sí.
Sí, bien hecho, tíos. ¿Has contactado? No, y no creo que pueda con esta tormenta. Sigues enfadada conmigo, ¿eh? Mira, probablemente no te haga cambiar de opinión, pero lamento lo que pasó. Es cierto. No voy a cambiar de opinión. Tengo que salir. Me estoy meando. No te alejes mucho, ¿eh? A 40 bajo cero. No voy a admirar el paisaje. Están aquí. Los he visto. ¿Dónde? En la carretera. Una caravana de blindados. Me han pasado al lado. ¿Te vieron? No. No lo creo. En marcha. ¡Vamos a seguirlas! Aídenle a mirar dentro. ¿Submarinos? O sea que la brecha está... bajo el agua. Sí, habrá una base allá abajo y usarán los submarinos para llevar provisiones. ¿Cuántos soldados? Puedo ver tres. Dile a Aiden que los elimine. Aiden. Elimínalos. Thank you.
¡Atención! ¿Podrías avisar antes de hacer eso? ¿Y qué hacemos ahora? Dame un segundo, ¿vale? ¿Puedes saber qué estás haciendo? Buscando una solución al problema. Buena idea, pero no tardarán en darse cuenta. Puede que sí, puede que no. Pero esa puta brecha no se cerrará sola, ¿no? Bueno, podría pasar si no se acercan. ¿Y luego? Bajamos a la base con el submarino. Y luego ya veremos. Yo iré. ¿Y nosotros qué? Eso me plaza. Os quedaréis aquí a buscar una salida. Cuando regresemos, vamos a tener que movernos rápido. ¿Qué? ¡Es una orden, Nick! Dame los explosivos. Cuenta de que tal vez no volvamos, ¿no? Sí. Sí, lo sé desde el principio. Sumérgete. La base debe de estar cerca. ¿Ves las luces? Espero que no fuera una pregunta. Estoy impresionado. Pocos habrían resistido tanto tiempo. Son preguntas simples. Quiero saber tu nombre. ¿Para quién trabajas? ¿Y cómo has sabido de la existencia de esta base? Claro que también tendrás que explicarme qué pasó cuando cruzaste el campo de contención. ¡No digas nada! ¿Me oyes? Voy a hacerte las mismas preguntas una y otra vez hasta que las respondas. ¿Cómo te llamas? Eso parece doloroso. Solo tienes que darme respuestas.
y tu camarada no tendrá que sufrir más. ¿Sigues sin hablar? ¿Qué tengo que hacer para que hables? Quizá dejes de estar callado si voy un poco más lejos. Todo esto es innecesario. Solo tienes que responderme y terminará esta pesadilla. Responde, te lo ruego. Odio ver sufrir a la gente por nada. ¡Aba! ¡Oma son cole! Un asunto urgente requiere mi atención. Volveré pronto para reanudar nuestra conversación. ¿Y ahora qué? Encontramos el condensador, lo destruimos y ya. ¿Y tienes algún plan más concreto? No. Pero se me ocurrirá algo. Busquemos el condensador antes de que se den cuenta. El condensador está cerca. Noto los ecos que emanan de la brecha. Es demasiado fácil, no me gusta. ¡Ah! ¡Jody! ¡Jody, qué está pasando! ¡Chetón! ¡Juan Patán! ¡Caetamen Likai! ¡Mueven ya cuéntame!
Los explosivos. Los necesito. Están en la sala de interrogatorios. Ocúpate de ese cabrón, Aiden. Tiene que haber una luz en este trasto.
Joder, Ryan. ¿Dónde coño estás? No creerías que iba a abandonarte, ¿no? ¿Qué coño ha pasado? Hay una brecha en el casco. Nos hundimos. La superficie no está lejos. A lo mejor podemos llegar buceando. Sí. Ese me parece un plan cojonudo. ¡Son ellos!